Hello. Good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? All good? Good, good. Yes. Good. Nice. Thank you for being on time, guys. Any question? Quisiera que ahora, pues, me hagan preguntas de la clase que ayer parecía que tenían dudas. Así que ahora quisiera aclararla. ¿Ok? Porque sí nos falta bastantito en el tema todavía uno y tema dos, ¿verdad? Así que, ¿alguna duda sí les quedó? Igual, ahorita la vamos a sacar, ¿ok? Ok, vamos, pregúntenme pues. para Jonathan, muy buenas respuestas, ¿ok? Solo en el have, vi que lo había borrado y dijo has, pero perfecto, ¿verdad? Eso es justamente lo que quiero que aprendamos la tercera persona, ¿ok? ¿A qué nos referíamos? La third person se refiere a el sujeto he, she, or it, y ya les estábamos mencionando que no solo voy a hablar de he, sino que también estoy hablando de el sujeto. No necesariamente es un pronombre personal, sino que siempre que hablemos de cualquier persona masculina, si es persona femenina, igual, ¿verdad? También para he, she, pueden cambiar el sujeto por el pronombre por un sujeto, ¿verdad? Que puede ser cualquiera, nombre, etcétera. El nombre, profesión de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejercicio. En lugar de decir he, puedo decir my father. ¿Cuál otro? Recuérdenme. My father, my brother. Y siempre digo my brother has, ¿verdad? Si estamos hablando de que él tiene. My father. Her father. Her father, porque estoy hablando de su papá también. Her mother, no, porque es mamá, ¿verdad? Ahí sería his mother. Ah. His mother. No, pero her father. His father, her mother. No, está bien así como usted lo dice, Jennifer. Okay. Es her father, porque estoy hablando del papá de ella. Siempre estoy hablando de un hombre. Ajá. Y si digo his father, es el papá de él, pero ya digo his mother, no, porque estamos hablando de la mamá de él. ¿Ok? Siempre acuérdense en el possessive adjective, ¿verdad? Depende de quién hablo. Ok. Si hablo entonces de she, en lugar de she puedo decir my mother, my sister, the teacher, que soy mujer también, puedo decir el nombre Leslie, María, Jennifer, whatever, y siempre el verbo, pues, Jennifer works, ella trabaja. Jennifer has a daughter, no sé, no recuerdo si tiene, pero has, ¿verdad? Eso es lo que siempre cambiamos para las terceras personas. Y ahorita les voy a mostrar la presentación así rapidito, como un mini repaso, porque ayer lo vimos. Entonces ahora lo que más me urge es avanzar con la parte pendiente que tenemos. ¿Ok? No, nos falta bastantito todavía. Can you see? ¿Pueden ver? Yes. Yes, I can. Yes, I can. Muy bien. Miren, es el verbo poder. Podría sonar como un auxiliar, pero igual, ¿verdad? Poder es can. I can you. Esa es la diferencia. Si se recuerdan, les había mencionado que hay excepciones, ¿verdad? Ejemplo, con el verbo to be. Y el verbo, o en este caso es un auxiliar, ¿verdad? El can o el verbo to be también puede ser un auxiliar, siempre y cuando estamos hablando de un present continuous. Por ejemplo, I am talking. Ok, ese es un present continuous. Les voy a mostrar las, para que vean la diferencia. Normal, la forma afirmativa siempre es así. Pronombre, ¿verdad? O sujeto, el verbo, ya sea si es verbo to be, es la misma estructura en positivo. Y luego tenemos
tenemos entonces un complemento. Sujeto, verbo y complemento. He works y el complemento. He works in... quiero ver... o puedo decir she works, porque esa sí me acuerdo que me dijo Jennifer, si no me equivoco. Perdón, no es Jennifer, me dijo... Leslie, creo que me dijo, she works at Glassworld, algo así es, Glassworld, algo así. Right, Jennifer? Liz, Leslie, perdón. Glasswing. Ajá, Glasswing. Glasswing. Glasswing, ok, yeah, I didn't remember, pero solo esa más o menos me acordé. It's like an NGO, ¿verdad? Como una ONG, si no me equivoco. Yes, yes. So she works, ¿verdad? Y el complemento, all right? She works very hard, trabaja muy duro. Oh, she studies. Y acá tenemos las reglas, pueden verlo, ¿verdad? En la mayoría, pues, de casos, solo agregamos la S a todos los verbos, siempre y cuando estamos hablando de he, she, or it, ¿ok? No aplica para los demás, los plurales, y para el we, el I, we, you, and they, no aplica, solo para he, she, it. ¿Ok? En los casos que agregamos las ES, ya sabemos, por ejemplo, ayer vimos dos verbos, ¿se recuerdan? Do y go, por ejemplo, cambia con goes, con una ES. ¿Se acuerdan? Yes. Yes. ¿Ok? Y el, por ejemplo, study. Ok, ella siempre carga, por ejemplo, ella siempre carga su reloj, por ponerles un ejemplo. She always carries, o siempre anda a su novio, o siempre anda su teléfono. She always carries, puede decir, o brings, dos formas de decirlo. Pero si terminan en Y los verbos, la cambiamos esa Y por la I latina. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Y siempre se agrega la ES. Más el complemento. Ahora, si es negativo, siempre el sujeto, pues lo ponemos primero. ¿Y qué pasa después? Ocupamos el auxiliar, do o el auxiliar, does. ¿Cuáles eran las contractions? Do not. The do not don't, era. Don't. Ahí lo tienen. Don't. Y the does not era. Doesn't. Muy bien. Cambio el verbo. ¿Se recuerdan si lo cambio en negativo? No. No, ¿verdad? Simplemente si es una afirmación, nada más. Entonces se dice, he doesn't work. He doesn't work in the municipality. No trabaja en la municipalidad. O city hall, la alcaldía en específico. ¿Ok? We don't work together. Nosotros no trabajamos juntos. Pero creo que Jaime y hay unos compañeros que sí creo que trabajan juntos, ¿verdad? Yes. Yes, ¿verdad, Jaime? Y no recuerdo con quién más. Alex, Julio y Pedro. Con Pedrito, que es que casi nunca nos habla Pedrito, ¿verdad? Ahí estamos. Y Jorge, hello Jorge, lo veo por primera vez. No lo había reconocido. Hello, primera, sí, hello. Primera clase. Good evening, welcome. My name is Vilma Landaverde, all right? So, welcome to the group. Bienvenido. Okay. Gracias, thank you. Y tenemos la forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura? Usando auxiliary, do or does, ya sabemos cuando utilizamos does, ¿verdad? Yes. Y luego el sujeto. Hacemos una inversión, ¿ok? Cambiamos el orden. Y luego el verbo sí se mantiene como en tercer orden, ¿verdad? Más un complemento. Vamos a hacer un par de preguntitas. Pregúnteme, Julio Batres, pregúnteme si yo estudio francés. Do you learn or do you study? Do you French? Study or do you learn, aprendes? Ajá. Do you learn French? Oh, no, I don't study French. Ok, I don't. Y acá le doy la forma negativa. Pregúnteme si estudio inglés. Voy a decir que sí. Ajá. You study English. Ajá. Lo que cambia nada más es el auxiliar, ¿verdad?
Nada más. Ok, yes, I study English. Christians, pregúnteme ahora si Julio César, no tenemos el otro Julio ahorita, si Julio Batres estudia en INSAFOR. Aquí está la fórmula para hacer la pregunta. Does Julio Batres study in INSAFOR? Hey, very good. ¿Y cómo respondería María Elizabeth? Come on, María. Come on, María. Yes. Okay, Emily. María, ayer le dejé una tarea. Usted no me la mandó. Sí, se la mandé. Ah, usted fue la que me lo mandó. Vaya, me escriben cuando me manden tareas con quién hablo, ¿verdad? Porque no solo a usted le dejé tarea. Entonces, vamos, tercera persona. Agreguemos la S aquí. Mire, se acaba de conectar, María. ¿Se conectó tarde? Pasadita a las 8. Ah, ok, vaya. Estemos en punto porque justamente lo acabo de explicar, María, por favor, ¿ok? Jaimito, tell me. Responde a la misma pregunta de Christians. ¿Cuál el perdón? ¿Cuál pregunta? Ask again, Christian. Okay. Espérame. Christians, I'm waiting. Cristian, la pregunta. Vamos a ver, Cristian no puso, no, ya me la hizo la pregunta, entonces le vamos a preguntar a Jennifer, no Jennifer Peña, solo Jennifer. ¿Cuál era la pregunta? Hello, teacher. Yo acabo de entrar, se acabo de venir de trabajar. Bien, y... seamos más puntuales la próxima vez. Damaris, are you there? Sí, yo le escribí ahí al WhatsApp. Sí, chicos, pero yo tengo dos trabajos y viera qué difícil es estar pendiente de todos los chats, ¿verdad? Cuando puedo, si algunos ya les contesté, algo, otros no. Yes, teacher, I am here. Ok. Ok, ¿cuál era la pregunta, Damaris? I'm sorry, teacher. ¿Estudia Julio en INSAFOR? He study. Pregunta. Bueno, chicos, en los videos estaban también esos ejemplos. Y aquí está la estructura con el auxiliar al inicio. Jorge, vamos a ver. Bienvenido, Jorge. Vamos a escucharlo a usted. La pregunta. Yeah, the question. La pregunta que hizo Christians. Okay. Julio me dijo. Julio dijo, ¿verdad? Ajá. Do you study? Primero tenemos que ocupar el auxiliar. Para he, o sea que es Julio, ocupamos does. Kevin Ponce, ayúdenos por favor. Chicos, necesito como que pongamos más atención. Come on. Vamos, Kevin. Yes. No, la pregunta. Pregunto si él estudia en INSAFOR. Yes. Julio. Hágame la pregunta. Ask me. Doesn't Julio César INSAFOR study? Does Julio César? Okay, ¿quién es Daniel? Thank you, Daniel. Study INSAFOR. Does Daniel study INSAFOR? ¿Cuál sería la respuesta, Carmen María? Bueno, si no están ahí con la cámara, chicos, no los voy a estar llamando porque no sé si de verdad se encuentran por ahí. ¿Cuál es la respuesta, Jonathan?
Yes. Julio. Yes, Julio. Julio study. And Instaport. Study. La S, la S, la S. Yes, Julio studies in Instaport. Okay, very good. Ahí está. ¿Cómo era la respuesta? ¿Cómo era la pregunta? Hola, Jennifer. Solamente tengo una consulta con la pronunciación. ¿Cómo lo cómo se pronuncia study, study cuando se le agrega la I? O sea, se cambia, ¿verdad? La I y se le agrega la S. ¿Cómo es la pronunciación? Studies. Studies. Ah, la E no se no suena. No, studies. Is. Ah, okay. Is. Ajá. Perfecto. Gracias. Ok. Igual acabe. Pregunto, ¿Does Christian, yo me acuerdo que ayer le hice esa pregunta, ¿Does Christian ride a motorcycle? ¿Cuál era su respuesta? Yes. Yes, Christian rides. Ajá, muy bien. Thank you, Fares. Muy buena pronunciation, ¿ok? Ahí la E no la pronuncio. Solo dijo Christian rides a motorcycle, ¿ok? Le agregó siempre la S, ¿verdad? Eso es lo que necesito, chicos, y por eso les dejé una pequeña tarea. Quiero, chicos, que no se confundan. En ningún momento estoy metiendo el verbo to be aquí ahorita, ¿ok? Para el verbo to be lo vimos en el módulo 1, ¿ok? Tengo un ejemplo que me pone, does he is bath, ¿ok? Les voy a poner este ejemplo. Lo voy a traer aquí a colación porque yo creo que la mayoría se podría confundir. Does he, está bien, auxiliar, sujeto. Is, el verbo is aquí no va. ¿Ok? Para eso les estaba mostrando, esta es la forma del verbo is. ¿Ok? Y eso ya fue muy aparte. Ok, Roberto. No problem, no problem. Thank you. Thank you, Damaris. Ahora sí ya sé. Vaya, esto era la forma del verbo to be. I am not. You are not. Pero no estamos mezclando el verbo ser con los demás verbos. ¿Ok? Por ejemplo, does he is? No. El auxiliar no se ocupa para el verbo to be. ¿Se acuerdan, verdad? La estructura de del verbo to be. Does he is bath? No sé a qué se refiere. ¿Ok? Este es baño. Entonces, does he... No sé a qué se refería ese verbo, pero takes no... Takes. Ah, muy bien. Does he take... Hey, pero si tenemos el does, no le pongo la S, acuérdense. Does he take a bath? Ajá, ¿se baña él? ¿O todos los días? Y ahí el complemento. Ahí sí, ¿verdad? Pero solo bath no está bien. Y quiero ver. Me están incluyendo mucho el Carlos is does, o sea, no. No. Veamos las estructuras, chicos, cópienlas. Incluso en los videos también están las estructuras de la forma correcta, ¿verdad? Ayer se los mostré y aquí está otra vez. Tómenle captura de pantalla. El verbo to be es otro asunto. No tiene nada que ver. Pónganmele mute, por favor, ahí. Don Pedro, por favor, le voy a agradecer que le ponga mute. Tenemos mucho ruido ahí al fondo. Y me duele la garganta estar gritando. Así que seamos un poquito más considerados con la teacher. Ok, ¿quién es Daniel Alexander? So, me contestó, pero no sé quién es. Yo no lo recuerdo mucho. Ah, Daniel. Ah, vaya. Que como nunca se conecta a la clase, Daniela. Qué milagro. Y además que dormido está, mire. Levántese, así no se puede. No, necesito que esté activamente. Ok, vaya. Básicamente, chicos, eso es todo lo que voy a ver, lo que vamos a ver ahora del simple present, ¿ok? Esta es la fórmula, ayer estuvimos hablando bastante y si solo paso en lo mismo, no voy a terminar ni el módulo 1 ni el 2, y los, perdón, el módulo, la sección 1 y 2, y que sí necesito avanzar, ¿verdad? Así que
voy a continuar con esta parte. Que la tenía cargada, pero ahorita no me cargó. Acá la tenemos. La simple present short answers. Yes, I do. No, I don't. Agréguenle el verbo principal y dice yes, no, I don't work. O yes, I work. Si para decir yes, I do es como decir solo sí. Pero para decir, hey, sí, yo trabajo, dice yes, I work. ¿Estamos? Oh, yes, he works. Ok, no solo decir, oh, yes, I do, porque eso es fácil. Sí, decir yes, I do en todas las respuestas es muy fácil. Yo no solo uso el verbo do para hablar, ¿verdad? Yo digo, I wake up early, I take a shower, I brush my teeth, ok, I put makeup, I comb my hair, me peino, etc. Pero ocupamos los verbos, ¿ok? Así que no solo decimos yes, I do, ¿verdad? ¿Ok? Eso ya lo vieron, así que vamos a contestar parte de las preguntas que tenemos aquí. Knowledge check. Linda, auxiliar, sujeto, ¿cuál sería el verbo? La forma correcta. Does. Das primero, ok. Das, no, no, porque das solo se ocupa para he, she, it. Acordémonos eso. Así que no, no va esa. Do. Do, ajá. Do, ¿con cuál? ¿Con cuál forma? ¿La segunda, live, la primera o la tercera? Live. Live, ¿verdad? No cambio el verbo. Very good. Vamos con la Chris. Dice. No. Ajá. I don't. Ajá. Live. I don't live. I don't. Ok. I don't. I live, ¿verdad? Sería esta. No, I don't. No, yo no. I live in a house, ¿verdad? Dice... Linda le pregunta a Christian, hey, Christian, ¿vivís en un apartamento? Do you live in an apartment? No cambio el verbo porque estoy hablando en pregunta o en negación. Aunque sea tercera persona, el auxiliar es que hace el trabajo de las S, ¿ok? Solo lo ponemos en positive answers. La segunda, no, I don't, le dice Christian, no, yo no vivo en un apartamento, vivo en una... casa. Casa, I live, ¿verdad? I live. Ahora le pregunto a Linda. Le pregunta a Linda, ok, hey. That's it. ¿Por qué? Estamos hablando de tercera persona. ¿A qué se refiere en este caso el it? ¿A la? Casa. A la house, ¿verdad? Muy bien. Does the house, does it, lo mismo, does it. ¿Cuál sería la correcta? ¿Esta? ¿Esta? ¿O la esta? La cuarta sería. Ah, perfecto. Number solo. Two. Muy bien. Como es pregunta, el verbo no lo cambio. Estamos. Y entonces Christian le dice, sí, tiene un patio, le dice. Yes, it does. It does, ¿verdad? Respuesta corta, como decir, ah, sí. Sí, ¿verdad? Pero si dice, yes, it has, ya digo, sí la tiene. Ok, vamos con la siguiente. Pregunta Linda. Hey, o dice Linda, that sounds nice. Qué bueno suena. Ok, ¿y qué le pregunta ahí? Si vive solo, le pregunta. Ajá. You. Ajá. Do you live alone? Do you live alone? Live. No se dice live, guys. Se dice live, live. ¿Ok? Live. Do you live? ¿La primera o la tercera? Number one. Correct. Ahí está. Y dice Cristian, no, vea. I don't. Ajá. I don't live. Ok. I don't live. Ok. Y Linda dice, hey, qué bueno. Y ahora le pregunta,
¿Tienes hermanos o hermanas? Vamos, ¿cuál sería? Do you have? Muy bien. Do you have, la tercera. Y dice Christian, yes, I do. Porque es como sí, ¿verdad? Yo tengo. Y después dice, yo tengo cuatro hermanas. ¿Cómo se dice entonces? Sería I have or have. Este ni existe, miren. I have four sisters. Existe have con S, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera forma del have? Has. Y entonces Linda le dice, hey, ¿en serio? ¿Really? ¿Tiene tu casa muchos cuartos o habitaciones? ¿Cuál sería? Does your house have many beds? Y le dice, sí, it does. Yes, it does. ¿Y qué, cuál sería la forma? 1, 2, 3, 4. Number three. It has, ¿verdad? Very good. Ahora Linda le pregunta, ¿tienes tu propio cuarto? Ajá. ¿Cuál sería entonces? Do you have, ¿verdad? Do you have. Si pregunto, hey, ¿tiene la casa? ¿Tiene? ¿Cómo decíamos? Does it. Aquí está. Does your house have? Does it have? Ok. Yes, dice Christian. Ajá. Yes, I do. Sí, ¿verdad? Sí. Y soy muy, muy suertudo porque no todos tienen su propio cuarto. Especialmente cuando tienen una gran familia, ¿verdad? Ahí están. Dele. Si le quieren tomar captura de pantalla, por favor, denle rapidito. Ok. Ahí está. Ahí está. Creo que se puede ver mejor. Bájale un poquito, es bien largo. No se ve, pero es que no se ve. Ok. Se dice entonces... I don't see it. All right. No lo veo. Ok. Ahorita se lo muestro. Permítame. Vamos a poner una parte primero. Y la segunda parte después. Vaya, ¿hoy sí? Dele. Esa es la primera parte, teacher. La primera parte, sí. ¿Ve? Ahí se los dejo. Okay. 1, 2, 3. Next. Ahora lo bajo para la siguiente. Sorry que estos no tienen número. Entonces vamos con yes, it does. Ahora voy aquí. Linda, lo que pregunta Linda. That sounds nice. Do you live alone? Eww, es que es bien largo esto. Vaya, denle ahí. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Next, y la última parte. Vaya. Ahí está. ¿Qué dice Linda? Oh, really? Does your house have? ¿Ok? Siempre, chicos, cuando ocupamos el auxiliar, no decimos has, ¿ok? Decimos have siempre. Ok, next, vamos a la siguiente parte. Cuando tengan dudas, díganme, please, no se queden con ella, porque el viernes a veces no alcanzamos con el tiempo a cubrir todo, y entonces, que mire que no termine esa, y para eso es que necesito que me hagan preguntas con anticipación.
Con los furniture, vamos a ver, everybody, vamos a repetir, vamos a escuchar y repetir, ¿verdad? Las partes de su casa. Please listen and repeat, ¿ok? Vaya. Okay. Y después ustedes me van a dar ejemplos usando este, estos ejemplos, este vocabulario. Please pay attention, no me vayan a decir con pictures, ¿verdad? No, escuchen primero y después lo repiten. Vamos. This classroom, vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Vamos, armchairs. Stove. Stove. Come on, curtains. Come on, come on. Stove. Curtains. Pictures. 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 Bed. 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 Coffee table. Coffee table. Microwave. Coffee table. Refrigerator. Microwave. Refrigerator. Lamps. 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 Sofa. Desk. Sofa. Desk. Bookcase. Bookcase. Dresser. Bookcase. Dresser. Chairs. Chairs. Mirror. Mirror. Rug. Mirror. Rug. Television. 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 Okay. Tómenlo en cuenta. How do you say sofás? Sofa. Sofa. ¿Cómo se dice sillones? Sofa. Armchair. Armchair. Si solo es uno, armchair. Si son dos, armchairs. Okay, how do you say estufa o cocina? Stove. Stove. Okay, cortinas. Curtains. Curtains. All right. Curtains. All right. Ahora las, los cuadros, ¿se dicen? Pictures. Pictures. Clock de foto. Ok, ella, ya saben, el clock, el bed, eso es súper fácil, el table, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se dice el microondas? Microwave. 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 Ok, microwave. La, la refrigeradora también la pueden decir en lugar de refrigerator, pueden decir así, fridge. Ajá, fridge, que es como decir refri, ¿verdad? Fridge. Ok. The next, television, ¿pueden decir solamente? Sí. TV, ajá. Ok, por ejemplo, este tipo gavetero, ¿cómo le dirían ustedes? Yo les digo gaveteros. Dresser, ¿verdad? Un dresser, ¿qué es un bookcase? ¿Qué es bookcase? Librera. Librera, muy bien, ok. How do you say alfombra? Carpet. Carpet también o rug, ok, muy bien, thank you. Rug o carpet también puede ser carpet. No, rug o carpet es alfombra. Solo sí, ya decimos. Chair. Chair, ok. Chair. Todos. Chair. No me digan chair, ¿ok? Que okay, es chair. Chair. Y no es chair. Es chair. Esa R, hágala, hágala como gringo. Hay que hablar como gringo, ¿ok? Acuérdense que están hablando en inglés y la R no existe ahí en inglés. Existe en inglés. Hola, hija. ¿A quién le están hablando por ahí? Alexis, ¿qué le pasó? No lo había visto estos días anteriormente. Ayúdeme con las cámaras, chicos, ya saben. No sé por qué se les olvida que necesitamos las cámaras encendidas. Así quiero saber si de verdad están poniendo atención. Ok, vamos entonces con the next part. In this lesson, at the end of the class, you will learn how to form statements. There is and there are, ¿ok? ¿Qué significa there is y there are? Vamos. Hay, si hablo de una cosa, o hay, si hablo de más cosas. Uno es there is, para uno, y para los plurales sería there. There are.
are. Muy bien. Are. Súper fácil. Si fuera negativo, diríamos there is. No. Acuérdense, acuérdense del verbo to be. Is not, are not. La misma forma. Ahora, si fuera pregunta, ¿cómo se hacían preguntas en inglés con el verbo to be? Are there. Are there. Muy are bien. There. ¿Verdad? Are there. Sería siempre el verbo to be al inicio. Ok. Let's continue. Y... bueno, eso ustedes lo pueden ver en su, con la tranquilidad de su casa, ¿verdad? Pero, si digo there is, estoy hablando de solo uno. Una cosa, una persona, ¿ok? Si hablo de there are, estoy hablando de dos o más. Ok, ahora bien, tenemos el some y any. ¿Ok? Se los voy a escribir en la presentación que les estaba mostrando. Acá. Tenemos entonces, en this presentation, there there is, y si es uno, vamos a decir a, o vamos a decir el número one, ¿verdad? One. Oh, for example, in my house, there is a dog. En mi casa hay un perro. ¿Ok? To give you an example. Oh, there is a dog in my house. El orden, pues, no importa también. But there is a... solo, si se fijan, esto es para lo que sí puedo contar, ¿ok? Pero no puedo decir, there is a water, por ejemplo. Ahí digo, hay algo de agua. Para eso ocupo el some. Como quien dice, es algo de, esto es para cuando puedo, o cuando no puedo contabilizar algo, por ejemplo, los líquidos, ¿ok? Digo some, algo de. Sí, puedo ocuparlo para plural también, claro, puedo ocuparlo para ambos, pero si digo there is a, estoy hablando de una cosa que sí puedo verla o puedo contarla, ¿ok? Ahora, si ya quiero hablar de any, ¿ok? Este algo de, o algunos, sería... de forma positiva, ¿ok? Hay algo ahí, ¿ok? For example, there are, how many students in my class are there? ¿Cuántos estudiantes are there, guys? 20. Today in this class, there are 20, no recuerdo todos, 20 tenemos ahorita, algunos ya se desconectaron. There are 20 students in the class. Ahí estamos, ¿verdad? There are 20 students in the class. Si yo diría que no hay ningún alumno, ¿cómo creen que tendría que decir? Ahí ocupo el any. Vamos a ver. There is nobody. Any, no hay. Ahí dice, there is any. No hay nadie, ¿verdad? There is any student in the class. Oh, in my house. Aquí no tengo ningún estudiante conmigo, ¿ok? So, así, in my house. Ahora sí quiero decir, hey, hay algo de... hay algo de alcohol in this bottle. There is some. ¿Verdad? No digo, hay un alcohol adentro, ¿verdad? No puedo contabilizar esta cosa. Entonces digo, oh, hay algo de alcohol aquí. All right. There is some. Y si digo there are, ¿a qué se refiere?
¿Cuántos tiene? Cuando lo... Sí, es cuando puedo hablar plural, ¿verdad? Cuando puedo, gracias. Cuando puedo contar, por ejemplo, there are two lipsticks. Me encantan los lipsticks. Let me see. Aquí. There are two lipsticks on my bed, on my table. Hay dos pintalabios sobre mi mesa. There is, y ya yo puedo decir, there are some lipstick, porque me encanta, y ya tengo aquí, oh, there are some lipstick, hay algunos. ¿Por qué? Para no decir, como la cantidad específica, puedo decir que hay algunos, digo there are. Los cuento, ¿sí? Si digo there is, es porque no lo cuento. There is some alcohol. Hay algo de alcohol aquí. ¿Estamos? Bueno, si hablamos del any es para cuando es negativo. No voy a ahondar en el tema porque ustedes tienen los videos también. Y vamos ahorita a contestar pues los ejercicios porque sí. No hemos terminado la sección 1. Ah, ¿cómo no? Ya la terminamos. Siento que me he adelantado demasiado. Pero sí, me acuerdo que es larga. Igual hay un reading activities. Hay algo para que ustedes lean. Así que veamos qué tanto nos falta. Si es necesario, vamos atrás. 2:10, 2:11, miren pues es larguito, ok, así que nos vamos a quedar en el ejercicio, bueno ya tenemos, there is a gecko, miren hay un gecko por ahí, did you listen, ¿se escucharon? There is a gecko. Ok. O si puedo decir, there are some geckos. Hay varios geckos, ok, in my house. Ok, they are my neighbors. Son como mis vecinos. Ok, o they are my pets. Ok, no puedo decirles cuántos porque no sé, pero sí sé que hay varios. Ok, there are some. Estamos, chicos. Preguntas, los veo así como que, ¿de qué está hablando la teacher? It's confused. It's confusing. Yes, yes. Bueno, tomen en nota. Tomen nota. There is para singular. Y por eso uso el a, ¿sí? O el one. Por eso es fácil, ¿sí? Ahora, el some lo puedo ocupar siempre y cuando estoy hablando de forma afirmativa. O positiva, puedo hablar de algo que puedo contar, ¿sí? O algo que no puedo contar, ¿sí? Hay algo de agua, hay algo de jugo, hay algo de café, ¿ok? No digo hay un café, hay una agua, no, cuento las botellas. Vamos a entrar más adelante tal vez con un poquito más de ejemplos, pero los líquidos no se cuentan, por eso ocupamos some. ¿Ok? Teacher, pero, hello, Kevin. I have a question. Tell me. I have a question. Y si dice, aquí hay mucha agua, siempre es there is, ¿cómo lo diría? ¿Cómo es? Siempre sería there is. Cuando hay algo que incontable, o sea, como el agua, cuento los litros, los vasos, las tazas de agua, etc. Pero sí, en general, no digo hay una agua. ¿Ok? Si quiero decir que hay quiero ver. Pregúnteme nuevamente el ejemplo que me dijo. Hay mucha agua. Ahí sería many. Many. Fíjese que no quiero hablar mucho de las cosas contables e incontables porque ya se me han confundido con some y any. Solo les estoy enseñando some y any. Eso es lo único, ¿ok? Some puede ser para algo contable, o sea, como les estoy mencionando. Aquí tengo varios
¿verdad? Varios pintalabios. Okay, there are some lipstick here. Okay, etcétera. Ahí los tengo. Oh, there are some. Hay algunos pintalabios. No tengo idea de cuántos, por eso digo some. Si dijera, oh, ahí tengo dos pintalabios, pues entonces digo, there are two lipsticks, ¿verdad? Tengo dos pintalabios. Ok, there are. Porque estamos hablando de que there is es solo para uno o también para las cosas que no puedo contar, como los líquidos. Si estoy hablando de que hay mucha agua, ocupamos también a lot. Eso es mucho. There is a lot of water. A lot of coffee, a lot of water. Eso significa mucho o mucha de. Okay? Hay mucha agua. Hay mucha agua. It's a lot of, there's a lot of water. Hay mucha agua. Okay? Si yo diría que no hay agua, ya diría there is no water. Okay? Vean el video, porfa. Hello. And the many is for people. Contables. Cuando se puede contar las cosas. Por ejemplo, hay muchos estudiantes en la clase. There are many students. Pero eso es para cuando lo puedo contar. ¿Ok? A lot puede ser contable o incontable, así como son. Pero para many, ya hablo de cosas solo que puedo contabilizar. Que yo puedo definir, oh, Leslie, Jennifer, Kevin, Christian, Fares. Cuento las personas o los objetos. ¿Ok? Pero no puedo contar qué tanto alcohol hay aquí. Puedo contar los miligramos de alcohol. ¿Me explico? Para eso digo, there is some. ¿Estamos, chicos? Y cuando queremos decir, cuando se dice Annie, es para con lo contrario. Cuando, para decir que no hay. Uh-huh. Any significa que no hay nada. ¿Ok? Por ejemplo, there is any student. No hay estudiante. Es lo mismo que yo diría, there are no students, por ejemplo. There are no students. Vaya, les voy a dejar el video porque sí veo que están un poquito confundidos. Rapidito, se los voy a dejar para que lo veamos rapidito. ¿Ok? Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is... Ahí está. There is a bed. Es porque cuento. ¿Sí? There is no sofa, es como no hay, ¿verdad? No hay nada. There isn't a table, no hay una. Aquí lo puedo decir, there is any table o there is not any table. ¿Ok? There is any student. O puedo decir también, there is not any students. No. There is not any student or there are not any students, plural. Ok, eso es lo que les estaba mencionando acá. There is not, there are not. Ok, el any lo ocupo en general para hablar en negativo. Some es para hablar en algo positivo, pero cuando no sé cuánto, ¿verdad? Hay algunas sillas, pero no digo exactamente cuántas sillas hay. Ok. Pero si no hay sillas, digo, there are no chairs. O there aren't any chairs. ¿Ok? Teacher, fíjese que yo creería que la complicación sería que lo que usted explicaba la vez pasada, que una palabra en inglés
usada de diferentes maneras puede significar dos cosas o tres. Por ejemplo, any, cuando lo vemos así, uno normalmente lo usa any question, ya no es ninguna, sino que ya funciona como decir alguna pregunta. Exactamente. Sí, todo depende del contexto, pero los ejemplos que les he puesto, ahí dice, hey, no hay estudiantes, no hay ningún estudiante, ¿ok? Pero sí, there is not any, o there are not any, siempre van en negativo, ¿ok? Así que aquí me le faltó el ese es porque digo, there are 20 students, o there is not any student, no hay estudiantes. El any es para hablar en negativo, ¿ok? O puedo decir, there are no students. ¿Cómo dice acá? There are no chairs, ¿verdad? Las dos formas. Se puede decir que no hay. No hay sillas, en general, pero digo, no hay nada, ninguna silla, ¿ok? No hay ninguna silla. Eso es como más enfático en decir ninguna. Aquí digo, no hay sillas. El otro any es ninguna, ¿ok? Pero como usted dice, si es pregunta, ya, por eso les digo, está un poquito complicado el tema, yo sé, pero veamos lo más básico, ¿ok? Quedémonos con este video, por eso les decía, vean el video, ¿ok? Porque esto es lo más básico, porque si le digo, ah, sí, Kevin, pero es que mire, any question es porque se ocupa para pregunta. Ahí lo voy a confundir, ay, también, y en entonces, ¿por qué no dicen que es negativo? Si también se ocupa para pregunta. Así como usted dice, depende del contexto, puede significar alguna cosa y depende de otro contexto, puede significar otra. ¿Ok? Como usted dice, any question? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, ahora sí, chicos, necesito terminar con este. Vamos a hacer el knowledge check. Si mañana tenemos tiempo, vamos a hacer repaso, pero lo que necesito... no es, pues, quedarme pendiente de realizar algún ejercicio, que es lo que más necesito ayudarles a ustedes. Ustedes los videos los pueden ver, ¿ok? Así que, I have some chairs in the kitchen. Ajá. Vamos. Entonces, tengo algunas sillas en la cocina. Entonces, there are... They're not... No, porque hay... There are some chairs. There are some. Hay algunas. Muy bien. Thank you, Leslie. Vamos con la siguiente. I have a stove in the kitchen. Tengo una cocina. ¿Ok? Entonces, there si is, tengo una cocina, a, significa que there is a stove. Is number a stove. One. Es la there, number one. There is. Simplemente agréganle la... Espérenme. Quiero ver que aquí creo que estaba... Ah, bueno. Perdón. Ya me adelanté. Simplemente si dice there is, le pone el apóstrofe y la S y eso es lo que significa, ¿verdad? There's. There is o there's. There is es lo mismo acá, pero yes, contactado. Number three, I don't have a refrigerator. ¿No tengo? Refrigeradora. Refrigeradora. Ajá. Entonces. There's. Si no there tengo. Is. There are not, porque no estoy hablando de más de dos. Entonces sería, there is not. No hay refrigeradora. Ok, number four, I don't have curtains. Curtains, all right, no hay cortinas. Ok, yo no tengo, I don't have curtains. There are some. No, porque no tengo. No, there are any. Muy bien. So, there are not any, ¿verdad? Plural. There aren't any. Muy bien. Ahí está la forma negativa también. Como el verbo to be, se los mostré la anterior. Pero también se podría responder la de arriba. There are not. Solo el no. There are not curtains. There are not curtains. Sí, se puede, pero ahorita probemos solo con una, ¿ok? Si es necesario las dos, pues las vamos a poner las dos. Ok, I don't have any rugs. No tengo alfombras. There are not. There aren't.
There aren't any rugs on the floor. There aren't any. Okay. Veamos. Ah, entonces era no. There are not. Miren, no. There are no. Okay. Pero vamos a dejarlo así. There are no. Ajá, entonces sí, solo es there are no. Sí se puede there aren't many, pero es bien, bien, es más común este, ¿ok? El que yo les estaba mostrando también, el ejemplo. Así que veamos otra vez. 33 puntos. Denle en copiar, please, para que no tengan dudas. Un poco más abajo. Permítame, quiero que le salgan las 5 de una sola vez. Vaya, ahí está. Ajá, denle, please. I need some water. Quiero algo de agua. I need some water. No digo I need a water. I need some water. Okay? Okay. Bueno, let's continue, guys. Two special houses. Eso es para que ustedes lo escuchen. Lo lean, ¿ok? Así que no tengo nada que explicar sobre esto, es simplemente un reading, ¿ok? Mañana, si hay tiempo. Dice. Hi. Y para unir, y yo le pregunto a alguien, como si quiere agua, le puedo decir, do you need some? Uh-huh. Do you need some water? Do you want? Sería como, ¿tú quieres? ¿Quieres agua? Ajá. ¿O necesitas? Do you need some water? Sí, normalmente es some water. No solo digo, do you need water? Digo some water. ¿Ok? Yo sé que el inglés es un poquito raro, pero así son las expresiones. ¿Ok? Como quien dice, ¿quieres algo de agua? ¿O do you need a glass of water? Ahí se ocupo a glass, pero siempre uso un determinante. Some. ¿Ok? Any, ya les expliqué también el a, que tal vez eso ya se los había dicho cuando ocupar a o an, ¿verdad? ¿Sí? There is a sofa, there is an octopus in the sea, whatever. Esta, read the text from the list. Select the correct answer. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para terminar esta actividad. Ok, así que nos queda las 12.12 pendiente. 12.2 is pending. 12.2.12. Básicamente eso. Así que mañana terminamos y les explico un poquito más sobre el simple present. Tenía un pequeño ejercicio acá en estas... en this presentation, para que practicaran el verbo to be. Espérenme, no era ese. But I have only a minute. Así que, chicos, tomen el screenshot y mañana, si es posible, díganme ustedes, ¿cuál sería la forma del verbo? Tomen la captura de pantalla y me dice, mañana lo vamos a hacer todos juntos. Affirmative. Y negative. Aunque acá es. Do you go to school? Do you go to school? By bus. Porque si se fijan, si tienen preguntas, pues es. Si tiene símbolo de pregunta, acuérdense cuál es la estructura. Así que hagámoslo, chicos, como un ejercicio. Porque pues ahorita ya hicimos la mayoría de los ejercicios que están pendientes, pero mañana los terminamos los que nos queden y damos un repaso más el reading, por favor. Quiero que escuchen bien pronunciation para que ustedes pues
lo puedan leer mañana correctamente. See you tomorrow, guys. Cualquier duda nos la sacamos el día de mañana. Tengo otra clase, tengo que correr para la otra clase. Bye, bye. Bye, teacher. Okay, bye, bye, bye. I don't have questions, se puede. Yes, I don't have any questions, se puede, Damaris. Así está, así perfecto. Pues buena pregunta también. Okay, hoy sí, bye, bye, take care. Bye. Bye, teacher.